más momentos de tensión se vivieron la mañana de este lunes, cuando un privado de libertad golpeó a la gente que le custodiaba en la Fiscalía de Ciudad Nueva y huyó. No obstante, poco tiempo después fue reapresado por las autoridades. Sin embargo, aún permanecen prófugos tres reos que escaparon de la Fiscalía de Santo Domingo Este hace aproximadamente una semana. Maylen Reyes, en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional, nos amplía. Adelante. Buenas noches, Maylen. Buenas noches, Elianta. A pocos metros de esta sede judicial fue reapresado Juan Carlos Hernández tras una persecución con agentes de la Policía Nacional. El reo ingresó a una residencia tras golpear y desarmar a un agente de vigilancia y tratamiento penitenciario en uno de los baños de la Fiscalía del Distrito. Hernández, que guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, se encontraba a la espera de la lectura de su sentencia, acusado de violar los artículos 295, 296, 297, 66 y 67 del Código Penal Dominicano. Ciudadanos entienden que las autoridades deben de mejorar el sistema judicial. No solamente vamos a ver que los presos se fugan, se escapan, sino también que algunos presos, por ejemplo, el tribunal ordena que los manden, por ejemplo, a la cárcel de Najayo y los mandan a la cárcel de La Victoria. O sea, técnicamente es un relajo. Y ya están escapando, imagínate, no hay seguridad. Hace aproximadamente una semana, tres privados de libertad se fugaron de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Se trata de Jerry Alberto Matos Ferreras, alias El Mosquito, José Antonio Beltré de la Cruz, conocido como La Mafia, y Ángel Junior Florentino. Hasta el momento las autoridades no han reapresado a estas personas, quienes presuntamente se fugaron del parqueo de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Con esta información retorno al set de noticias. Emaile, muchísimas gracias por la información.